se atacó. Yo les decía, miren, pues este es una mosca en una taza de leche. Si todos somos democráticos, hay libertad en el continente como nunca. ¿Por qué la prensa se fija en él y se hace tanta bulla con él? Pues yo les decía, miren, si hace tanta bulla, porque es la única mosca que existe aquí. Y eso es lo que está ocurriendo. Creo que Castro está desubicado, que Castro pasó su época, que Castro debería de entender que se debería de retirar. Pero nosotros nos ocupamos de declaraciones serias y responsables. No atendemos declaraciones histéricas. No vivimos para atender histeria porque en la región hay muchas cosas de que preocuparse y sería muy importante que personas como las que hablaron se dieran cuenta de que nosotros tenemos muchísimas cosas más que decir sin histeria alguna. Me parece que está enfermo, me parece que ya está agotado totalmente, un hombre cansado, mayor. Creo que el sistema, ese sistema va a colapsar. Quiera si o no, con él o sin él. ¿Se acuerda mi presentación de credenciales? Me dijo, ¿cómo va lo de la guerrilla? Le dije, pues ahí enredados con ese paisano suyo, el cura Pérez. Y me dijo, ¿de dónde? Me preguntó su majestad. Le dije, no, de Zaragoza. Me dijo, es que esos aragoneses son muy cabeciduros.